Saludos, saludos y bienvenido una vez más a la sesión de Jeffrey el Barbero Master. En esta edición vamos a estar utilizando dos máquinas totalmente diferentes que no utilizo. La nueva es la WO, la inalámbrica WO 19. Sí, 1919, sí señores. La decidí utilizar para ustedes porque ya hay muchos que están haciendo revisado en inglés, pero para mis hispanos pues quiero yo enseñarles cómo funciona para mí. Y la detailer haciendo a los lados este método, cual usted sabe que yo utilizo la boarding, pero para enseñarle a los que tienen la boarding cómo sería el método, o a mí la detailer, la wall detailer, pues entonces decidí hacerlo de esta manera. También para los que se preguntan, Jeffrey, ¿por qué tú no usas guantes? Le estoy poniendo los guantes, me puse los guantes para que vean también. So, estoy haciendo dos o tres cositas diferentes, además de utilizar la primicia de la WO inalámbrica 1919. Estoy usando guantes y estoy utilizando la WO detailer trimmer para limpiar a los lados. Mire el tiempo que toma, pero sí se puede utilizar. La razón que no se estanca es porque la tengo bien calibrada. Bueno, esta es la famosa máquina. Vamos a utilizar el peine. Aquí nos fuimos. Bueno, adiós, maquinita. Vamos a darte uso. Pues, ¿qué podría decirle? Es todavía muy temprano. Tengo que darle varias usadas, pero al frente de ustedes, ustedes verán con sus propios ojos y tomarán su decisión. Recuérdese que la primera vez bregando con una máquina nueva, a veces se siente bien, otros se sienten incómodos. Hay otros que hay que dejar a que el tiempo, a que la máquina se desajuste. Aquí vamos a utilizar el peine número 2, llavecita cerrada, y si le caen todos los peines bien. Y pues toma tiempo, primera vez, pues no puede, lo que puedo decir que sí, hizo un fail limpiecito. La cuchilla es algo totalmente que me llamó, me dio sorpresa, porque pensaba que no iba a desvanecer como la Magic Clip, pero sí desvaneció, es un desvanecido bien chévere. Este me trabajó con la función de la mano mía, de la manera de hacer la moción. Ahí abrí la llavecita, ahora es la 2:30 y estoy pasando el cepillo. Ahí la cierro un poquito la llavecita y la paso por esa área. Hay muchos que me hubieran dicho, no, ¿por qué no lo avanzaste? ¿O por qué tú no lo pones rápido el videito? ¿Por qué tú lo haces tan largo? Vuelvo y repito, a mí me gusta enseñar completamente qué tiempo se toma, en tiempo realidad, lo que toma. Y para que tengan una idea más a profundamente, para que la vean la máquina, el uso, cómo se le está dando. Cuando uno lo hace más rápido, está viendo el proceso bien rápido, no van a poder bien ver bien. Y pues aquí estamos utilizando el peine 1 con la llavecita abierta y la estamos pasando en esa área donde apunté, que es donde se ve la sombra. Pues sí, la cuchilla y la máquina en el proceso que la usé, obviamente 30-45 minutos, no se va a calentar porque todavía, pues obviamente, no es mucho tiempo, pero se sintió bien, se sintió como la Magic Clip, pero totalmente también se siente un poquito diferente en la parte de arriba, especialmente donde está la chapa redondeadita, donde está el dedo mío, ahí se siente la diferencia, se siente sólida, no se siente ruidoso porque obviamente pues no se ha abierto, no se ha desajustado. Esta es la 1:16 y vamos a pasarle obviamente en la línea, nos mantenemos ahí. La cuchilla, como dije, tiene la cuchilla de arriba de la senior, pero la cuchilla de abajo es la surgica, lo cual no va a borrar rápido como la Magic Clip. Lo que pasa es que la Magic Clip tiene muchos dientecitos. Entonces esta máquina arriba no tiene mucho dientecito, pues toma más tiempo, o sea, toma más de borrar. A la misma vez, la cuchilla de atrás de la Magic es más plana, esta es ancha,
Tienes que virarla, el ángulo, tienes que virarlo un poquito de la máquina, del ángulo, pues tienes que virarlo un poquito más. Ahí abro la llavecita, es 1.16 con la llavecita abierta. Recuérdense que entre de media y cerrar la palanquita, pueden haber tres o cuatro niveles ahí, poquito a poquito. Como pueden ver, la estoy pasando de izquierda a derecha, derecha a izquierda. ¿Qué más? ¿Qué más? Se sintió, el muchacho, yo lo he recortado con todas otras máquinas y le dije que él iba a ser la primera recortando con esa máquina. Y le pregunté cómo la sintió y me dice que se sintió bien, que no la sintió para nada, no, silenciosa, que no le jaló, que no se sintió caliente. Al fin y al cabo, cosas que yo no estoy inventando, solamente le dije, ¿cómo la sentiste? Dame tu honesta opinión. Y me dice que no, que no creyó que yo lo estaba a veces recortando de tan chévere que se sintió la máquina, que no lo sintió jalándole pelo, que no se calentó, que eso son cosas que a veces otras máquinas hacen sentir. Aquí estoy utilizando sin peine y como pueden ver, la moción, como ves, estoy pasando un poco más. Yo con la Magic lo hubiera borrado más, pero lo que me gusta es que, a pesar de que no borra tan rápido, cuando lo hace poco a poco, pero que lo va desvaneciendo, lo va degradando, va haciendo un degradado fino, se ve bien. O sea, otra cosa, aquí estoy pasando la detailer, porque ya obviamente con la cuchilla cerrada completa de la máquina no lo iba a coger. Si llegase la Magic Clip, no tenía hubiera que coger esa parte. Aquí estoy haciendo detalle. Estoy volviendo con la cuchilla, utilizando las esquinas, son técnicas, como ustedes sabrán. El cepillito ese azul, empecé a usarlo para atrás. Cuando yo empecé en barbería, esto es lo que le digo yo, el cepillito de bebé. ¿Por qué? Porque es un poquito más suave y más pequeño. Y pues me estoy acostumbrando de nuevo a ella. Aquí vamos a utilizar, ustedes saben, la afeitadora, la serie 9, la Broom serie 9. Y como pueden ver, lo vamos a mantener en esa área de ahí. Pues sí, otra cosa que, como dije, la máquina ya viene, la mía por lo menos vino calibrada, parejita, pero no está pareja, no está zero gap, que se llama, que están las dos cuchillas parejas. Yo la dejé exactamente como vino de factoría. Y pues, como pueden ver, el desvanecido se ve. A mí, ahora que lo estoy viendo de aquí, de este ángulo en video, pues se ve tremendo, de verdad que sí. Me gustó y todavía falta. Vuelvo y repito: esto es primer recorte. Hay que ver, y a pesar de que no me sentí un poquito cómodo con ella, porque de estar utilizando la, aquí estamos utilizando la, ustedes, los que no saben, la técnica tijera sobre peine. Tijera sobre peine, estoy utilizando la Oyster de 3 pulgadas, con los dientes grandes del peine, que actúa como si fuera la 1 y 1 y media. Y a lo que voy subiendo, voy levantando el pelo y los pelos que sobresalen, los voy picando. Así tengo más control de lo que quiero picar. Esto se lo digo, o cortarlo, como le digan. Y pues, como estaba hablando ahorita, de la máquina. Viéndolo de aquí de lado, me gustó cómo quedó el desvanecido. La máquina, me sorprendió. Me está sorprendiendo, mejor dicho. Todavía falta de sorprenderme porque no puedo hablar, llenarme la boca con una vez nada más. Aquí, como pueden ver, usualmente yo utilizo la Bolling, pero es enseñándole a ustedes que, pues, vamos a cambiar la escena para que no se me enzorre con lo mismo. Y como le digo, hágalo cuando vayan a limpiar con cualquier tipo de trimmers, ya sea la Digital o la GTX, hágalo de abajo para arriba. Ve así, de abajo para arriba, limpia así. Y no se preocupe de tener una línea muy perfecta, porque como quiera, al fin y al cabo, esa línea va desvanecida. So, no trate de marcarla
porque lo que va a hacer es le va a dar más trabajo para borrarla. Mientras más la marca, más duro va a ser para borrarla. So, mi consejo es siempre cuando vaya a hacer la línea, hágala o el primera línea, así como está, como se ve, hágala de abajo para arriba. Ok. Ahora vamos con la máquina. Mira la máquina qué bella. Estamos utilizando el peine número uno. Otra cosa, lo hice por nivel. Usualmente yo empiezo en el medio, no me voy completamente hasta abajo. Cuando digo de hasta abajo es de limpiando. A lo último es que termino limpiando, pero limpié primero abajo con la detailer. Como pueden ver, el cepillito de pasar, volví a hacer con ese cepillito pequeñito. Me siento cómodo con él de nuevo, utilizando los guantes. Hay varias cosas que van a notar, y pues decidí hacerlo de esta manera para que vean que no todo el tiempo tiene que hacer lo mismo, lo mismo. Es bueno cambiar. Aquí estoy utilizando el número 2, el peine número 2. Le quedó perfectamente, mira, cayó perfectamente. Algo que sí noté, que en el lado del otro, de este lado, comparado al otro lado, me dio más, un poquito de lucha de hacer el desvanecido, comparado con el otro lado. Pero al fin y al cabo, cuando lo terminé de hacer, el desvanecido quedó bien chévere. Lo único que sentí que me dio un poquito de lucha, tal vez fue el ángulo, porque estaba tratando de donde está la cámara estar, ahí donde yo estoy supuesto estar, en ese, y pues se me hace un poquito difícil, no, se me hizo un poquito difícil de recortar, pero como pueden ver, estamos pasando las 2:30. Abrí la llavecita y pues quité ese borde de ahí. Para los que se preguntan, Jeffrey, pero yo pensaba que esto es un tutorial y tú estás supuesto decir los pasos. No, estoy hablando más sobre la máquina. La máquina, las cosas que estoy haciendo diferente, las cosas que pensé. Por eso vieron que si se fijan el título, dice utilizando o recortando con la máquina WO 1919. Y pues, este es un desvanecido, para los que se preguntan, es un desvanecido pegado mediano, con tijeras, recortándolo con tijera arriba para peinarlo para el lado, a la barba, limpiarle la barba y cuadrársela y la ceja. Todavía estamos pasando aquí lado, como pueden ver, 2:30 ahí, abrió la llavecita. Pues se siente un parecidito a la senior. Ahí en la 1, con la uni, ahí la llavecita abierta, 1:30, y la cierro un poquitito. La abrí con 1:30 completa y después la cerré un poquitito, porque es que yo sé que me deja saber qué tanto está abierta cuando está 1:30, y si la cierro un poquitito, pues yo sé que ya va a coger, tengo ese como ese ojo y esa precisión en cuando se trata de cerrando la llavecita o la palanca. La máquina, vuelvo y repito, la sentí pesadita porque estaba para atrás. Llevo ya tiempo, llevo como cuánto, como un mes que volví para atrás a utilizar la Magic Clip. Y pues, obviamente, con la Magic Clip, lo liviana, la cuchilla, como ustedes saben que han visto mis en vivo, si han visto mis en vivo, si no lo han visto, ahora que estamos aquí, mientras tanto, estamos utilizando la 1 todavía, 1:30, y vamos a seguir borrando esa sombra. Vea que siempre me mantengo en esa área de ahí, en esa zona. Voy de izquierda a derecha, derecha a izquierda. Y pues, como estaba diciendo, si está interesado en ver videos de tutoriales en inglés o en español, si está interesado ver, si tienen preguntas, yo he hecho videos en vivo de preguntas y respuestas, y lo he dejado, después que los grabo, que fueron en vivo, los dejo grabados en los archivos, porque mayormente se dan los casos de que hay preguntas y pues tienen la misma pregunta, y a veces las mismas personas tienen, casi las personas tienen la misma pregunta mayormente, y se repiten, y cuando viene a ver, toca con la respuesta que yo le di a esa persona, que quizá usted tenga esa misma pregunta. Vamos a utilizar el peine 1:16 y vamos a pasarlo ahora en esa zona de ahí. Como dije, se ve de cierta manera ahora el desvanecido,
pero poco a poco va a coger forma. Lo que pasa es que, vuelvo y repito, es el primer día utilizando una máquina nueva. Es nueva, tengo que saber esto. No solamente es nueva, la cuchilla, la forma de la cuchilla es totalmente diferente, el peso es totalmente diferente, y pues obviamente tengo que ir también grabándome, haciendo todos los pasos, pues tratando de buscar el ángulo que esté grabando la cámara y todo. Todos esos son factores que pues se hace un poquito complicado, pero mientras tanto seguía tratando. Aquí abro la llavecita, subo un poquitito para esa área de ahí, como pueden ver. En la parte del metal de arriba de la máquina, pues se siente donde el dedo mío descansa, arriba, verán. Se siente bien ahí. Se siente, como dije, un poco como la Magic Click de lo pesada. Y el motor, al principio, el sonido, como la Senior cuando la probé los primeros días. No fue tanta diferencia, pero como quiera, hubo una diferencia que fue en la cuchilla de abajo, no la de arriba. La de arriba es la que se mueve, la de abajo se queda quieta, pero la de abajo, al no ser una cuchilla plana y ser ancha, pues, y tener la curva en la puntita, pues uno tiene que voltear el ángulo de voltearla, de cogerla, tiene que ser como un ángulo, no, tendría, ¿cómo decirle? Pues, como más virado. En uno de los en vivo que hice, creo que fue ayer o anteayer, expliqué exactamente qué es lo que vas a diferenciar, cómo es que tengo que agarrarla, y demostré, hice la comparación con la Magic Clip, si no me equivoco. Chequé en uno de los en vivo que hice hablando de ella, haciendo el revisado en vivo, y si lo ven completo podrán ver lo que yo estoy tratando de decir. Pero vea, poco a poco ya va cogiendo forma, pero sentí de que me tomó un poquito más este lado para de hacer el desvanecido. Y vuelvo y repito, la razón porque ella quizá toma también un poquito para desvanecer es que, vuelvo y repito, los dientes de arriba no tienen muchos dientes como la Magic Clip, toma para borrar. Y otra cosa que tuve que, para desvanecer esa línea de ahí, tuve que utilizar la misma detailer, la primera que, o sea, utilicé para hacer la línea. Ahí, en vez de usarlo completo, no uso más que la de abajo. Y entonces así no uso la afeitadora completa. Solamente sale en la esquinita. Eso es lo que estaba diciendo rapidito. Pues sí, el cepillito este es bien cómodo. Yo lo compré en Sally, que eso es donde venden cosas de barbería. No lo compré en ningún Walmart o se lo quité a alguien que tenía un bebé. No vayan a pensar así. Pero mayormente todos los barberos que empiezan con utilizando este cepillito, y me trajo mucha memoria en mi humildes comienzos. Mayormente yo me compré dos, utilizo uno para limpiar las máquinas, y entonces compré este para experimentar, volver para atrás. Los guantes, eso fue otra cosa. Ve, aquí vamos a dar, todavía sigo dando. Esto no es de, vuelvo y le digo algo muy importante. Tiene que uno ser en serio y dar lo mejor, dar mucho riesgo de mirar bien todos los ángulos y no mentirse, mirar bien. Si usted ve que hay una línea, si ve que hay algo, siga con el trimmer o con la máquina que tenga, tratando de sacarle, de pulirlo bien, de ponerlo bien, que quede bien perfecto. Siempre trate de buscar la perfección. En cada pequeño detalle se hace grande después la diferencia. Aquí volvemos con la técnica de tijera sobre peine. Esta marca es Oyster. El que me conoce, siempre lo digo. Yo no he utilizado Clipper Oyster. Estoy por comprarme la máquina Oyster y la Andy Supra 2 pronto. Y la TiO Liner inalámbrica, el trimmer.
entre otras máquinas y un secador de pelo nuevo, que viene eso todo pronto, Dios mediante. Pero lo único Oyster que tengo, hasta el momento es la máquina de dar masaje y las dos estilas, una de 3 pulgadas y otra de 6. Esta es la de 2. Con esta siento que tengo, vuelvo y repito, de esta técnica, tijera sobre peine, tengo como el control para lo que quiero recortar. Aquí veo que todavía algo me llamaba la atención. Volví a utilizar la WO 1919 y ella en realidad en ninguna parte dice senior. Muchas personas le están diciendo senior, si no es que se parece a la senior. El cuerpo de abajo es igual que la senior inalámbrica, pero en realidad esta máquina en ninguna de las partes dice senior. Esta va a ser conocida como la WO inalámbrica 1919, la conmemoración, le dicen, de los 100 años. La WO 1919. Y pues sigo todavía con el peine número 1, llavecita cerrada, pasándola en esa área porque siento todavía que ahí me llamaba la atención. Ahora vamos para la parte de arriba. Él dejó que le picara un poquito el pelo arriba. Yo llevo recortándole a él como 4 o 5 años. Tremendo chamaco, tremenda persona. Y pues le estamos agregando el agua para que en donde se vea el cabello seco esté todo bien mojadito, ready, para cuando vaya a pasarla, vaya a empezar a utilizar la tijera estilo estilismo. De esta manera, ¿ves? Con el peine recojo. Después, en los dedos, pincho lo que voy a cortar, aguanto lo que voy a picar, y con el dedo, el dedo, ¿ves? Aguanto el peine, descansa bien. Estoy utilizando los guantes, se me hace un poquito complicado, eso es otra cosa. Estaba utilizando la máquina nueva con los guantes también. Hubieron cositas distintas, pero que tampoco han sido tan viejas, porque yo antes utilizado y hace poco yo siempre utilizo, no siempre, hace poco atrás utilizaba los guantes. Ustedes han visto videos míos que yo utilizo guantes, pero no es todo el tiempo, porque se hace un poquito incómodo. Vuelvo y les repito, se hace un poco incómodo coger los implementos. Pues, como pueden ver, y algo que dije ayer en los en vivo, muchos dicen, no, que la manera de hacerlo es de la otra manera, tú lo estás haciendo al revés, Jeffrey, tú tienes que poner la mano de esta manera. Ah, recuérdese, yo ahora mismo, yo lo estoy haciendo a mi manera. Una, dos. Yo no le digo a usted cómo usted tiene que hacerlo, al contrario, yo le estoy aquí enseñando cómo es que yo lo hago y nunca he dicho que la manera mía es la mejor manera de hacer, simplemente que así me lo enseñaron a mí y yo lo hago y me ha funcionado y el trabajo a lo último queda como a él le gusta y pues nunca digo que tiene que hacerlo a mi manera, solamente así como usted me juzga, usted mismo se está condenando. Recuerden eso. Usted, el que me trata de decir eso, no, que tienes que, yo te estoy diciendo una crítica constructiva, yo solamente te digo como profesional de la escuela, nada. Yo también fui a la escuela, me lo enseñaron de cierta manera, pero como yo me siento más cómodo, es de esta manera, y pues cada cual con su manera de hacerlo. Ah, por eso es que yo digo, no necesariamente tienen que tener las máquinas que tengo yo o los estilos como yo lo hago. Simplemente que si ve algo de la manera que quizás tú no lo hagas y te llama la atención y tú lo tratas y se te facilita, pues entonces a él yo no le voy a usar el secador. Yo de una vez le voy a untar la gelatina Elegance, la gelatina, la gel, como le digan en otros países, recuérdense. Estos videos los están viendo de todas partes. Si se dijera que fuera de Puerto Rico nada más, pero o de Estados Unidos, pero es el mundo entero, hasta los africanos están viendo y cada sitio tiene una manera de decirle. Y pues yo le hubiera secado el pelo, pero quiero enseñarle un truco que le ahorra bastante tiempo. Después que el pelo haya quedado bastante parejo, recortándolo con tijera,
A veces con este tipo de gelatina, especialmente esta azul, que tiene BP5, si no me equivoco, la textura es bien, bien espesa. Y después que el pelo no esté muy, muy mojado, al agregarle esta gel o gelatina, pues se hace fácil de darle el flow que usted está buscando. So, a veces le ahorra el estar 2 o 3 minutos tratando de secarle el cabello. Aquí, como pueden ver, vamos ahora a hacerle el cerquillo. Empezamos ahí del medio y vamos del medio hacia la esquina. Estamos utilizando el Dixalar. Vuelvo y les repito, cada máquina que yo lo tengo, no la tengo que pique bien, bien pegado. Porque yo no quiero que irrite la piel del cliente, uno, y que el dos, que se sienta incómodo el cliente. Tres, como yo le voy a sacar filo o como yo lo voy a poner a él bien chévere, el cerquillo se va a marcar bien, es cuando yo le pase la portanavaja con la navaja Black Widow o cualquier navaja que usted tenga o portanavaja, si lo está haciendo, como usted le va a sacar más filo al cerquillo. Es con la navaja, con la navaja y la portanavaja. Ahí estaba haciendo unos pequeños detalles con la misma dicha, lo que vi de momento. Aquí vamos ahora de esa mitad para el otro lado, ¿ok? Y vea, yo no lo subo tanto, yo lo dejo ahí. Lo dejo ahí, lo más afuerita. Ok, y quizá no se ve nada que esté marcando mucho para muchos, pero después, cuando lo tengas recostado y le pase la portanavaja con la navaja, van a ver cuánto filo le saco y cómo queda derechita y bien chévere el cerquillo, el cuadre del cerquillo. Ah, vuelvo y repito, cada cual tiene su manera de hacerlo. No todos vamos a quedar de acuerdos. Nunca vamos a quedar todos de acuerdo. Aquí ya lo tengo recostado. Aquí estamos utilizando la navaja Black Widow con el portanavaja Black Widow de Will Ocasio. Lo pueden chequear en Instagram. Muy buen producto, como siempre digo también. Y pues lo tengo recostado y al tenerlo recostado voy en contra. Pero estiro la piel con la mano izquierda mientras voy pasándola y vea ese polvito blanco, la crema de afeitar que se secó. A veces, si usted no, sin tener que tener la crema, el cliente puede tener la piel reseca, y si usted pone una navaja nueva y lo hace así de abajo para arriba, él le va a sacar ese polvito. Mire el filo, ve lo que yo le digo, ve donde yo le saco el filo, que es con la navaja. ¿Por qué matarse o irritarlo, cortarle la piel con una máquina, con un trimmer, cuando lo va a hacer con la navaja? ¿Me entiende? Mira el cuadre, como yo le saco el cuadre con la navaja. Estire la piel, el truco está también estirar la piel y pasarla varias veces en esa zona. Pero vea cómo va cogiendo. Aquí le falta, ahí, mira, aquí le doy la esquinita, utilizo la esquinita. Aquí vuelvo, algo me llama la atención, lo doy ahí, caca, y ahí le voy a sacar el filo de ahí. Ahí le falta filo, ¡pum! Ahí salió el filo yo. Entonces, ahora vamos a bregarle con la barba. Y como estaba diciendo, que no terminé de decirlo ahorita, no todos vamos a quedar de acuerdo, señores. Imagínense un arcoíris negro completo o blanco completo, para que después no diga, ah, tú eres racista, hablaste del color negro nada más. No, pues vámonos de los dos lados. O imagínate un arcoíris. Antes de empezar, yo lo que iba a decir, él tiene muchos pelos, lo que me pidió, eso le estoy dando yo. Vamos a dejarle la barba, como pueden ver, lo único que estoy limpiándola con el trimmer Andy Slimline, que es mi trimmer preferido, especialmente cuando voy a hacer la barba. Podía utilizar la Detailer, pero como lo tengo recostado con el cable, pues se hace un poco incómodo. Pues volviendo al tema, de que nunca vamos a quedar de acuerdo. Y todos tenemos nuestra opinión y ninguno de los dos estamos mal. Pero para romper ese problema, lo voy a explicar de esta manera.
Imagínate un arcoíris o negro completo o un arcoíris blanco completo, para separar cualquier tipo de tipo de que vayan a decir, no, de racista. Si fuera nada más negro completo el arcoíris, no hubiera, es más, yo te aseguro que ni hubiera debate. Si fuera blanco también completo, no te aseguro que hay debate. Pero como el arcoíris traía diferentes colores, como dicen muchos por ahí, los refranes tienen toda la verdad y la lógica. Dicen uno de los refranes más conocidos en el mundo, para el gusto los colores. Y así como los colores, también los estilos, la forma de cómo recortar, la forma de las máquinas, millones de cosas, si fuera nada más de barbería, pero es todo en la vida. Por eso es que ya yo no me complico la vida. Si alguien me da un dedito para abajo o me da más dedito para abajo, para arriba, cuando no lo han hecho todavía. Esta es la crema Bone Pro. No enfoco bien ahí, pero ustedes saben cuál es la crema. Es una mentolada. Si quieren verla más a fondo, en los archivos tengo ahí donde la pueden ver más a fondo el producto. Y pues, no, yo no me ya, yo no me complico con esas personas que me dan dedito para abajo. ¿Sabes por qué? Ellos también tienen su opinión, no te necesariamente tienen que gustarle el color que a mí me gusta. O en este caso, si a ellos no les gustan como yo recorto o afeito, ellos tienen su opinión también. Pues, ¿qué puedo decir? No voy a parar de hacer el que no le guste a esa persona de un dedito para abajo. No voy a dejar a los otros quizás 67 deditos para arriba. No voy a dejarlo a ellos porque uno me dijo que quizá no le gustó como yo recorté. O sea, a veces no es ni el recorte, a veces que quizás no le caiga bien tu manera de personalidad, quizás no le gustó la manera de explicar. O siempre van a haber uno, ¿no? Que tú explicas mucho, ¿no? Que tú hablas mucho, y no enseña nada. Siempre va a haber un protesto y cada cual tiene su opinión y puede darla, porque es que ahora lo único diferente que va a cambiar, lo único o sea, que no va a cambiar, mejor dicho, es que si ese cliente, este cliente que está aquí, vamos a ponerlo de ejemplo, si él sigue viniendo, sigue recortándome, recortándose conmigo y sigue pagándome, esa es la única opinión que de verdad cuenta, la que vale. Y entonces, eso mismo quiero con todos los que están empezando a recortarlo, quieren ser barbero, pongan eso primero en su mente, porque a la vez que usted se saque lo que él del que él dirá y qué es lo que están diciendo y que tienen el miedo de poner la foto en Instagram porque no piensa que se ve bien o no, usted trate que esos son los comienzos humildes y va a ver el progreso y tiene que ver lo que usted dónde está en el momento que está. Y es como todo, es un procedimiento. La primera vez quizá no le salga, el año no le salga, pero después de varios años, si no se rinde, tanto va a estar que lo va a lograr. Le estamos haciendo la ceja, lo tenemos acostado, ya como ustedes vieron, sigo limpiándolo. Ya aquí ya, normalmente lo que quiero es más hablar, para tratar de ayudar a esas personas que en verdad quieren, me preguntan, Jeffrey, yo quiero ser, yo veo esto, me gusta ver, yo no soy barbero, pero me gusta cuando tú lo haces y me da inspiración de hacerlo, qué consejos me darías. Y pues este es el momento que estoy tomando para hacer esto. Vuelvo y repito, esto no es tutorial para los que vayan, antes de que vayan a hablar, porque siempre estoy seguro que va a haber uno. Nada, que tú tenías que explicar mejor en vez de. Yo tengo más de 1000 videos donde hago tutoriales explicando. Esto es más enseñando la máquina nueva, como vieron al principio, y para que vean que estoy utilizando guantes para los que me preguntaron si yo utilizo guantes. Y entre medio también, para hablar un poco y dar ánimo a esos que están o no han empezado ser para barbería, para ser barbero o trabajar en barbería, es lo que quiero decir.
Recuérdense, son muchas cosas que están influidas. Hoy yo tengo que estar recortándolo. Uno, dos, tengo que estar buscando el ángulo de la cámara. Que si se cambió la batería, que si está enfocando la cámara, que después tengo que editarlo, que tengo que ponerle música de fondo, que después tengo que hablar como lo estoy haciendo ahora. Y estoy gastando todo esto porque tengo fe de que después que yo pueda ayudar a alguien, a ayudarlo a cumplir su sueño, de que quizá le vea el potencial y le dé ese ánimo o esa motivación. Yo lo que quiero es motivar y inspirar y motivar a alguien. Quizá como la manera que se ve, hay unos que lo ven que dicen: "Wow, Jeffrey, tú lo haces ver tan fácil". Pero ahora es fácil para mí, porque con el tiempo no me rendí, seguí insistiendo, sigo insistiendo. No quiero decir que cometo errores, y como el video que puse, equivócate más. No tengas miedo de equivocarte, porque de los errores también se aprenden. Y pues, al no rendirme, al seguir y buscando, viendo los diferentes ángulos, levantándome cada día, viendo que los clientes me siguen llamando, me siguen buscando, y tengo tanta clientela que me dicen: "Wow, ¿cuándo yo voy a poder reportarme contigo?". Así de trabajo bien estoy haciendo yo, que teniendo, trabajando, no dándome promoción en barbería ni trabajando en barbería. Ya llevo un año fuera de la barbería, trabajando desde mi casa. Todavía tengo, no, ¿cómo se dice? No problema, pero tengo para los clientes. Hay muchos que quieren cortarse o el mismo día, tú sabes cómo es, los jueves, viernes y sábado quieren, y entonces mucha clientela también, y el tiempo del balance de la familia y todo eso. Pero lo que quiero decirle es que si usted no se da por vencido, lo va a lograr también. Estamos haciéndole la barba. Otra cosa, no es como empieza, no es como se ve ahora. Es cuando terminamos el recorte completo. Pueden juzgar, muchos van a decir sí, otros van a decir no. No estamos en debate, porque como quiera. ¿Qué usted va a hacer? Usted puede borrar, usted puede pararme de hacer, de recortarlo, de hacer, o de yo hacer video. No va a poder. No va a poder. El único que puede es Dios, y al contrario, me está dando el chance para que lo haga. Y también el fulano de abajo puede hacerlo, pero yo no tengo miedo. Y si me da el caso a la idea, miedo. Yo sé que el único que puedo confiar es a Dios. No le tengo miedo a ningún hombre. Entonces, para echar para adelante, para seguir buscándome el pan de cada día, voy a seguir luchando. Yo voy a ir a la guerra. Yo voy a, el otro fulano me debe decir que él es la tormenta. No, muchacho, yo soy el huracán con ciclón y tornado, yo soy el terremoto, yo soy de todo. Y se va, no me van a poder, no me van. Podrán decir que yo soy el más porquería, pueden decir lo que tú quieras, te puedes hartar por tu boca. Que como quiera, yo voy a seguir haciendo videos, voy a seguir recortando, voy a seguir ayudando a mi prójimo. Y la cuestión del caso, que me van a tener que seguir viendo ahí. Siempre y cuando Dios, el único que me puede quitar es Dios, y que Dios me cuide y me proteja, ¿verdad? De toda maldad, de toda cosa, ¿verdad?, que hay en este mundo. Porque es que nosotros sabemos hacer lo más fácil. Sabemos odiar, sabemos criticar, pero querer, apoyar, se hace bien difícil, y más a estas alturas, y más ahora como utilizan las redes sociales,
Sí, ah, que yo conozco uno que lo hace mejor. Pero será él, háblame de ti. ¿Entiendes? No me hable del otro, porque si es así, yo conozco millones que son mejores que tu amigo. Entonces no es de debate, no se habla de debate, no nos vamos a quedar de acuerdo. La cuestión que yo quiero es seguir alimentando, dándole de traer de comer, pagar mis biles, darle de comer a mi familia. Que mis clientes queden bien chéveres, queden contentos con el trabajo que yo le haga. Y pues, para adelante. No son todos los que son, ni están todos los que están, pero los que son y están conmigo y me apoyan, sabe que hago este video, estos videos y todos los recortes para ustedes. Hay calidad, hay cantidad. Hay unos que pueden dar la cantidad con cantidad, pero no es una cosa que busque A, como dicen. Y hay otros que les gusta la cantidad, la calidad, como a mí. Y quizá no lo ven así, quizá para pa seguir odiándome o buscarle una manera de buscarle un pero, van a decir, nada, tanto tú hiciste eso y no quedó bien y te tomaste 45 minutos. A mí no me importa. Yo no estoy en un torneo, yo no estoy en una competencia. Allá a ustedes si les gusta estar en competencia. Yo no estoy en competencia, yo estoy haciendo mi trabajo con mi santa calma. Ya yo tengo mis clientes en lista. Yo no tengo que estar sin faltarle respeto a los que cogen personas que vienen de la calle. O sea, cuando digo de la calle, no de la calle, pues yo soy de la calle. Pero cuando vienen, no por cita, sino así, que vienen por ahí, aquí le estoy bajando, vea, estoy utilizando de nuevo la máquina y estoy bajándole el bozo. Él me dijo que se la bajara. Él me dijo, no me la baje primero para ver cómo me queda con el pelo largo y después me dijo, bájalo. Y se lo bajé, le pasé la media con la máquina voz. Aquí le estoy dando los últimos toques. Vea. El que ya yo lo haya subido y quizá alguno dice, ya eso está ready, se ve bien, vamos a sacarle filo. Esto no se termina, yo no tengo ajoro, yo no estoy en competencia, yo no estoy en debate, yo tengo mis clientes que están por cita. Y si todavía alguien se parece y me dice, ¿me puedes recortar? Después que él esté dispuesto a esperar, porque ya hay gente, hay personas en turno, se le da el chance, se le hace. Pero yo lo que quiero decirle es, que no estén a esos que están subiendo esos barberos, no se dejen llevar de estos otros barberos, hasta los mismos barberos viejos, diciéndole no, que tiene que hacerlo en tanto tiempo, que eso así no vas a hacer dinero. Aquí hay para todo. Yo no les digo a ustedes que no, si quieren, yo no les digo a ustedes que no sean rápidos. Si usted quiere hacer lo de recortar rápido, perfecto, que Dios me lo bendiga y siga, y lo haga y lo siga haciendo. Pero no me tenga tal de mí que lo haga que lo haga de que más rápido. Si yo quiero tomarme el tiempo del mundo, yo me lo tomo. A mí no me importa. Yo estoy buscando que hasta que mis ojos y mi mente me dicten, no, tiene que hacerlo más ahí, que quede un chulelín más. Quítale ese pelito ahí. Dale ahí. Coge ahí, dale, dale, dale más. Y este es el antes del recorte. Esto es como se veía. ¿Verdad? Él entró así hace como 3 semanas que no venía a recortarse. Usualmente él viene semanal, pero como ha estado trabajando mucho, me dijo que ha trabajado mucho. Le dije, pues perfecto, te voy a utilizar a ti para usar la máquina. Y pues me dio el chance y lo hicimos. Y este es el antes del recorte. Mira la barba cómo se ve. Mira ahí, ¡pum! La diferencia, papi. Pueden odiar, ustedes están, los que no les gustan, puede decir lo que sea, olvídate que eso no va a cambiar la historia. Quien hizo ese recorte fui yo, quien descubrió América fue Cristóbal Colón. Y tú no estás en el que está criticando, el que dice, ah, yo lo hago mejor que tú, yo no te veo aquí en el video, papá. Como único tú te ves es cuando dejas los comentarios. Y si dejas un comentario así, yo te borro. Porque yo quiero más que buena vibra aquí. Solamente quiero inspirar y motivar a esos que quieren echar para adelante.